Herramienta para, eh, para que nos sirva durante todo el año. Y es un calendario de publicaciones de real estate. Ese calendario tiene todas las fechas importantes de enero, febrero, marzo, mejor dicho, de enero a diciembre. Y en ese calendario está especificado los hashtags, los días especiales, las publicaciones que deberíamos hacer. Todo enfocado a real estate y enfocado a conectar con la gente, porque siempre les he dicho, no solamente podemos publicar propiedades y publicar como que cosas de real estate, sino que tenemos que conectar con la gente. Entonces, si es, mañana es el día de la mascota, tenemos que publicar algo de una mascota. Si pasado mañana es el día del café, entonces publicamos algo que tenga que ver con el café. De esa manera y con los hashtags correctos. Nuestras redes sociales se van a posicionar y van a estar siempre ahí, en, en, de moda, en tendencia. Así que, tomen, a quién le gusta la idea del calendario? A ver, yo miro. A mí. Pongan no, en el, pero, pero no lo estás mostrando. A todos, todos. No, todavía no. Pero pongan ah, ahí en el chat. Eh, yo, 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 yo. A ver a quién le gusta. <laughs> es que quiero ver que estén conectados, Giovanni, porque si apenas hay como cinco, pues se los mando por correo y ya. Eso me encanta. Exacto. Vamos a compartir screen. Uy, qué montón de jobs. Listo, entonces me voy a ir para esta parte de acá y Giovanni me va a confirmar. Pero se está viendo la, la, no el, no el slide, no en, no en versión slide, sí. ¿no? Lo ensayaste tú y yo no lo ensayé, así es la vida. Tienes, guerrero, que, tienes, tienes que abrir el PowerPoint. Cuando se te abra, eh, compartir la pantalla donde te quede el. el donde te quede ya. El... Gracias. Screen 2. ¿Ahora Estamos. se ve? Sí, ahora sí. Listo, entonces, 2023 Real Estate Marketing Calendar. Así que tomen nota porque esto va a pasar así como rapidito. Empezamos con enero. Obviamente ya estamos a, ¿qué, ¿Qué día es hoy? Como a 10 de enero. Pero entonces el primero, el 4 y el 9 ya pasaron. Vamos a empezar desde el día de hoy a promover los listings de la oficina. Ahorita les voy a mandar el MLS de todos los listings que tenemos en Miami y en Orlando. Y para que... Por ahí se me activó el micrófono. Para que ustedes tengan. tengan. ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? No sé, qué pasó. Hola. Hola. Hola, hola. No, se, se... pero no entiendo. Es como bueno. el computador. Conéctalo y vuelve a desconectar a ver qué pasó. Desconéctalo y conéctalo. ¿Qué desconecto y qué conecto? Ah, no, ya está todo bien. Pero, pero pensé que era que tenías micrófono aparte. Sí, hay por ahí como que. hay un Bueno, de todas formas, lo que quiero es que le tomen foto, por, foto porque miren, para enero tenemos, desde el día de hoy, vamos a promover los lices de la oficina. Yo les voy a pasar el MLS con los lices activos que tenemos en Miami y en Orlando. Eh, aquí me quedó como un, un me quedó trocado porque el 9 era el, el Clean Your Decks Day. Miren estos hashtags y estos días son días nacionales de Estados Unidos muchos y muchos otros que funcionan a nivel mundial. Entonces, por eso los hashtags que vamos a utilizar son hashtags en inglés. Ok, recuerden que todo lo que nosotros hacemos es en Spanish. Tengo una manito levantada de Janet y de Juliana. ¿Tienen alguna pregunta o es solo Awen? Ah, bueno. Déjame yo te bajo la mano. Listo, Janet, gracias. El viernes vamos a compartir alguna superstición, el 16, el Martin Luther King, el 21, el National Hogging Day, eh, así por el estilo. Y el último día del mes vamos a compartir cinco términos de, de Real Estate que sus clientes no conocen, a eso lo llamamos glosario. Cada mes vamos a compartir un glosario de cinco términos de real estate, voy por el mes de febrero. Listo, febrero 1, Black History Month. Ustedes no saben esto, cómo conecta con la gente. Esto hace que estemos trendy. No, hay muchos posts, aclaro, con los que no vamos a estar de acuerdo de pronto pero no importa, tenemos que conectar con la gente porque no sabemos dónde vamos a encontrar personas interesadas en nuestros servicios. Um, siempre puse al principio del mes, no el primer día ni el dos, sino más o menos entre lunes, martes o miércoles, publicar los listings de la oficina. Por ejemplo, febrero 9, National Pizza Day, el febrero 13, algo de Valentine's Day, eh, si eres soltero, no worries, you can still express your love for things like. Ahí están todos los tipsitos para que ustedes hagan una publicidad con esa información. Febrero 20, hablando de mascotas, Love Your Pet Day, el Mardi Gras, y el último día de febrero, Rosario de Royal Estate. Vamos por marzo. En marzo es el mes de la mujer, entonces, women's History Month. Vamos a hacer el, el marzo 6 los listings de la oficina. Yo voy a publicar hoy los listings míos. pues los, la, voy a hacer mi publicación para que ustedes vean cómo lo podemos hacer preferiblemente en un carrusel. Eh, San Patrick's Day que también es un día muy importante aquí en Estados Unidos, el first Day of Spring. vamos a hacer un open house, el National Public Day. Y un TBT por allá para las mascotas también eh, a finales de marzo y el glosario de real estate. Vamos por abril: eh, April Fool's Day, eh, los listos de la oficina para el día 3, el Easter, el National Siblings Day, que también nos encanta, que es el Día de los Hermanitos, eh, um, National Lookalike, el Earth Day, y aquí también les puse que si estamos interesados en una designación de la NAR, en abril es el mejor momento de hacer las designaciones. Para eso van a la página de la NAR y buscan cualquier eh, designación que hay. Las designaciones son esas que nos dan como unas, como unas siglas. De, nos podemos volver expertos en buyers, en sellers, en listings, en new construction, en luxury properties. Todo eso nos da una designación que... Son clases que nos da la NAR y que normalmente tienen un costo como de 100, 150, 200 dólares dependiendo de la clase. Vamos para mayo. National Teacher Appreciation Day, el 5 de mayo, los listings de la oficina para el 8, el Mother's Day, el Día Internacional de la Familia para el 15, el Memorial Day por allá el 30 de mayo y al final los listings de la oficina. Vamos para junio. Pride eh, Month eh, National Donut Day Donut Day el Día del Océano Best Friends Day aquí estamos muy Spanglish pero eh, así es como funciona esto eh, Father's Day que es por allá el 18 de junio um, y el primer día de verano que sería por allá el 21 de junio okay. en la mayoría de los colegios y al final del Día del glosario. Que si este calendario lo van a enviar, sí, yo lo puedo enviar. Voy a enviar esta, estas diapositivas para que lo tengan. Pero como muchas veces no revisan el correo, si le toman fotico, entonces ya quedamos listos. Y vamos en julio. Vamos para julio. Julio 2, el día de los. Aquí podemos poner algo de los X-Files, el día de la independencia para el 4 y el día del cumpleaños de Giovanni también ese día el día del chocolate el 7, give something away day, el día de los sellers, que vamos a colocar ahí algo de los sellers, eh, get to know your customers day, vamos a trabajar mucho con nuestros clientes y vamos a trabajar en testimonios. Sería muy bueno también en cada mes colocar algún testimonio de nuestros clientes, de renta, de venta, así no le hayamos vendido, rentado nada, pero que lo hayamos atendido. Bien, podemos hacer un, un post de un testimonio. Para agosto, imagínense el Día Internacional de la Cerveza, International Beer Day, International Cat Day, National Book Lovers Day, el Día del Relax, el Día del Joke, de, la, de los chistes. Aquí podemos compartir memes eh, y el glosario de términos. Vamos para septiembre, Labor Day. Eh, siempre conmemorar el 9-11, que es un día también que nos conecta mucho con la gente. Car-free day, first day of fall, eh, pancake day. Eh, bueno, aquí tenemos, siempre se repite el glosario de, de términos. Octubre, International Coffee Day, National Taco Day, World Mental Health Day. National Dessert Day, el día de Halloween y los términos. Están tomando foticos. Y noviembre. National Stress Awareness Day, Candy Day, Veterans Day, American Recycles Day, Thanksgiving, Small Business Saturday y los términos. Y para diciembre, entonces aquí están los últimos, los últimos posts. Esto se lo recomiendo que lo hagan, como les decía, con los hashtags que tenemos acá para podernos posicionar. Y en la próxima clase les voy a mostrar o les voy a dar también de regalo algo que encontré hace poquito que nos va a entregar el contenido de post, yo creería que para todo el año. O sea, no quiero volverlos perezosos pero quiero, sabor, quiero ahorrarles mucho camino en términos de marketing. Entonces, eh, en mi próxima clase les voy a entregar, ya con esto termino el calendario, pero en mi próxima clase les voy a dar contenido ya hecho, ya creado, para todo el año, creería yo, para todas sus redes sociales. Eh, una herramienta espectacular donde van a encontrar checklist, descargables, imágenes, videos, estadísticas, términos de real estate para el glosario. Eh, o sea, después de tener este calendario, ya encontrar ese contenido, yo les voy a ayudar también en eso. Y así, yo quiero que el marketing no sea un problema eh, o, o una actividad que nos demande tanto tiempo. Porque normalmente es así. Déjame parar el de compartir. No tengo nada más acá. Entonces, ¿cómo les pareció el calendario? Súper. ¿Les gustó? Sí, sí. Bueno, entonces, lo que yo les decía. Hagamos por cifras. No entendí lo de las cifras. Bueno, lo que yo les decía es que mi objetivo para este año. Eh, es como profesionalizarlos un poquitico más, pero ayudarlos a que hagan las cosas más rápidas, porque ya tenemos muchos videos, gracias a Dios, ya tenemos muchos videos de cómo manejar Canva, de cómo hacer Instagram, de cómo hacer Facebook, eh, de mucho de, de redes sociales, y yo no quiero que ustedes como realtor se queden ahí haciendo una publicación, muchos se quedan. Una semana entera haciendo una publicación, al final del día no les gusta y no la publican, y estamos perdiendo tiempo. Ese tiempo lo necesitamos para prospectar, para llamar, para hacer eh, WhatsApp, para mandar correos electrónicos, para hacer publicidad paga, eh, mandar y hacer volantes, en fin. Entonces, mi objetivo y el objetivo con Fortex que hemos decidido para este año es hacerle las cosas más simples a ustedes a nivel de marketing, que sean más ágiles. Y que no se me queden ahí haciendo una publicidad toda la vida o contratando una persona para que les haga un post. No necesitan hacerlo, ya tenemos los recursos. Los que lo hacen está bien porque yo sé que les ayuda, pero dentro de ocho días les voy a dar los recursos. Créanme que con esos recursos van a tener para hacer la publicidad de todo el año. Tenidos de los que les estoy hablando, todos están en inglés. Ya al contrario, toca es que ustedes los, lo, lo traduzcan. Para que lo tengan en los dos idiomas. Otra de las metas para este año es volvernos más bilingües. No todo puede ser 100% español. Entonces, a nivel de publicaciones, vamos a procurar por hacerlo inglés y español. Entonces, el contenido que yo les voy a entregar va a ser contenido en inglés o que vamos a encontrar, porque yo les voy a decir de dónde se saca, está en inglés y lo vamos a, tra a traducir al español. Igualmente, nosotros en Fortex, en cabeza de Natalie y de Laura, eh, Laura Rivera, les entregamos a ustedes contenido ya creado también para sus redes con su foto. Eso lo hacemos en las fechas especiales para que no se les pase y para que tengan siempre su foto y su cara bonita ahí presente. ¿Cierto? Eh, ese contenido también se lo entregamos y, y hay fechas que son genéricas. Por decir algo, un cual Nati, donde hacemos algunos post genéricos para que ustedes también los publiquen. Pero todo el contenido que ustedes vean, por ejemplo, en el Instagram de Fortex Realty, quiero que sepan que ustedes lo pueden duplicar, le sacan una copia, lo replican. Hoy en día, no muchos de ustedes saben, pero Fortex tiene profesionales haciendo su contenido. Eh, en el blog de Fortex y en las redes sociales de Fortex. Hace mucho tiempo, al principio, ese contenido lo hacía yo. Y bueno, yo también soy profesional, <laughs> pero ya no me queda tiempo. Entonces, Fortex está rodeado de un equipo de profesionales, pero profesionales en comunicación, community managers, que están aquí conectados. Y ellos son los que están haciendo un trabajo impecable en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, así como en el blog de Fortex Realty. Quiero invitar... Comparte, de fo... de... Comparte la pantalla con el blog de Fortex Realty. Ay, un sí, segundo, el por log... eh, realmente déjame. el trabajo que se está haciendo ahí por parte de Pablo, eh, él es comunicador social, periodo... con énfasis en periodismo. Eh, está haciendo un trabajo, pero fenomenal, con el tema de la creación de blogs, no solamente gráficamente, sino el texto, se hace investigación, esto no es copiar y pegar lo que se está haciendo, sino que realmente tenemos a, a, a una persona dedicada todo el día para que ustedes pongan en perspectiva. El, el, ...la magnitud de ese trabajo... ...tenemos a una persona dedicada todo el día... ...a investigar temas de Real Estate... ...para convertirlos en blogs... ...por eso es... ...que podemos tener... ...la confianza de sacar... ...el Fortex el Magazine... ...porque ya estamos generando... ...un contenido original... ...un contenido valiosísimo... ...que ustedes pueden utilizar... ...no solamente para ustedes leer... ...y aprender ustedes... Sino que también para que ustedes puedan eh, eh, duplicar este contenido en sus redes sociales y, y, y puedan generar más credibilidad con sus, con sus clientes. Déjame, Giovanni, yo eh, hago otra salvedad con el tema del blog. Miren, mi gente, este blog que estamos haciendo, el contenido es en español y les voy a explicar los motivos. En, en Internet ustedes van a encontrar cualquier cantidad de contenido de real estate en inglés, pero en español no hay nada. Entonces aquí sí queremos ser diferenciadores. Si ustedes quieren contenido en inglés, busquen en Florida Realtors, en Miami Realtors, en LANAR y van a encontrar muchísimo, demasiado, mucho contenido en inglés. Pero vuelvo y digo, no hay contenido en español y las traducciones son súper malas porque lo que se hace es colocar el traductor de Google y automáticamente viene la traducción. Nosotros no estamos traduciendo el contenido y ya, nosotros estamos creando el contenido en español, porque no hay contenido en español. Aquí estamos haciendo una diferencia. Este contenido, eh, Laura, abre por favor cualquier publicación. Este contenido ustedes lo pueden publicar y ustedes lo van a encontrar directamente en la página de cada uno de ustedes. Para ti un momentico, por ejemplo aquí Laura está compartiendo este blog desde la página de Nelly, creo. Nelly Pérez, sí, no correcto. es la página de Fortex, es la página de Nelly. Si Nelly quisiera compartir esta publicación, le hace clic en share en Facebook y se le va a ir directo a su página, o sea no no es muy fácil. Yo quiero ver el contenido todos los días publicado en su Facebook, porque recuerden que no pueden publicar lo mismo en Facebook que en Instagram. Entonces, es tan sencillo como que ustedes están en el semáforo y en vez de estar mirando lo que se puso la vecina y si está gorda o si está flaca, entren a su página de Fortex, entran al blog y hacen clic en compartir una publicación de estas. La leen también para que aprendan y se les va a ir directamente a su página. Es muy fácil de compartir. Eh, también pueden sacar el contenido de acá y hacer un videíto. Por ejemplo, ¿qué es el MLS? Entonces, aquí sacan esas palabras, hacen un video y lo, par y lo comparten en Instagram. ¿Ok? Entonces, de esa manera, ustedes comparten súper fácil, no solamente propiedades, sino contenido de valor. Y créanme que con lo que vimos hoy, esas redes sociales de nosotros van a estar, pero miren, en lo último. Eh, entonces, aprovecho para felicitar a Juan Pablo, que es nuestro editor eh, en los blogs y que está haciendo un trabajo impecable a nivel de imágenes, a nivel de edición, a nivel de traducción, eh, a nivel de contenido. Eh, estamos muy contentos con este trabajo, así que felicidades. ¿Alguna pregunta de acá del blog? Sí pregunta. Ah bueno, Rodemar pregunta que, que, que hay que hacer para estar en la revista. Bueno, eh, la idea es que para estar en la revista es también como como redactar algún artículo, como eh, tener varios listings para publicar, en fin, la, las las el cómo hacerlo lo vamos a ir de, desarrollando poco a poco porque es, estamos en la en la fase inicial de ese de ese proyecto. Eh, y Carolina pregunta que cómo puedo cómo me puedo apoyar con bueno no con con, con tú tienes Carolina el, bueno tú y todos ustedes tienen la el, el, la disponibilidad de llamar a Laura y a Camila Herrera para para todos los temas de publicidad y en fin eh, pero hay otras personas que que son o sea son netamente Fortes porque trabajan tiempo completo para Fortes no 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 habría espacio para para agregar más, más trabajo del que ya se tiene. Pero te podemos recomendar otros profesionales, Carolina. Bueno, Giovanni, entonces, no siendo más, espero que empiecen a publicar ya mismo eh, las noticias del blog en su Facebook y en sus redes sociales. Y, y les voy a mandar entonces también el listado de los listings activos en Miami y en Orlando. O si Fernanda me puede colaborar con el listadito, pero solamente los activos y los ponemos de una vez en el chat, eh, también sería fabuloso. Ahora sí los dejo en manos de Giovanni Bueno, Hernández. entonces ya van a ser las cuartos para las once. Vamos a tratar de terminar esto a las once. Ok, entonces eh, rápidamente, ¿quieres como hacer un pequeño actualización de, 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 de un par de cositas? Sí. Eh, como tengo tres pantallas aquí, ¿me confirman que están, que están viendo? Cortex María? Realty 2023. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces voy a, a tocar eso así por encimita de ponerles en contexto dónde están los límites de FHA para el 2023 eh, en los diferentes condados donde trabajamos y dependiendo el tipo de propiedad que estemos comprando. Entonces, lo que es Orange County, Oceola, Lehigh, Um, el sector de Tampa todo, toda esa parte west de la Florida incluyendo Central Florida el límite de FHA quedó en 472.030 dólares para una casa un single family home para comprar un duplex se sube a 604.400 para un triplex 730.000 y para un fourplex mil. Téngase, téngase claro una parte del proceso y es de que cuando yo tengo un cliente que está interesado en comprar un single family home y de pronto no califica porque los ingresos no le dan, una estrategia de mercadeo y de, y de, y de eh, venta cruzada que yo puedo utilizar es promoverle a ese cliente de pronto el poder comprar un duplex o un triplex o un fourplex, no necesariamente. Para venderle un fourplex de 900 mil dólares. No estoy diciendo eso. Pero es por qué. Porque para el banco, yo puedo utilizar los ingresos de las rentas de las otras unidades. En... Yo voy a comprar un primary residence. Entonces, voy a comprar un triplex, por decir algo. Yo voy a vivir en un, en un apartamento de ese triplex y los otros dos unidades las voy a rentar. Esa renta suma para mis ingresos a la hora de calificarme para el préstamo. Entonces, un cliente que de pronto quisiera comprar una propiedad de 400 mil dólares y no le alcanza, tranquilamente va a poder calificar para un triplex de 500 o 600 mil dólares. ¿Por qué? Porque automáticamente se le va a poder sumar el valor de las rentas generadas en esas unidades que no se rentan. ¿Ok? Y en Miami-Dade, Broward, Palm Beach, el FHA quedó en 557,750 eh, para un single family home. Single family home, entiéndase, una casa o town home. Eh, el duplex, 714,000. El triplex, 863,000. Y un fourplex, hasta millón setenta y dos mil tomen una fotico a esta a esta a este screen para que lo tengan lo tengan muy presente y tengan presente el tema de promover la compra de unidades multifamiliares para muchos clientes que o sea si de pronto yo tengo un cliente que es papá mamá dos o tres hijos pues es un poquito complejo eh, acomodarlos en, en un en un dúplex o en un triplex de, de dos cuartos un baño o, o de dos cuartos dos baños eso lo entiendo pero no todos los clientes que están comprando son familias grandes muchas veces está comprando eh, una mujer sola o un hombre solo o una parejita y, y a esa persona es ideal el, el hacerle la venta cruzada, de ofrecerle, si no califican o, o aunque califiquen o aunque califiquen, muchas veces las personas quieren comprar una casa porque sí. nunca han visualizado el comprar un multifamily, nunca lo han visualizado y pudiesen comprar ese multifamily terminar pagando lo mismo en términos de hipoteca pero, eh, o por lo menos pues al banco, pero al, al poder rentar una parte de la propiedad van a, van a poder eh, amortiguar ese costo mensual. Entonces, ustedes mismos se entiendan cómo funciona el tema de los multifamilies y, y que es una oportunidad muy interesante para muchas personas que están allá afuera. Ok. Eh, no estoy Tengo viendo. una preguntita. Ah, sí, porque no estoy viendo el chat, por favor. Dice Juan Santos, y si es una propiedad residencial con una renta adicional residencial y otra comercial, ¿califica como FHA? ¿Cómo va a ser una residencial renta comercial? ¿Podemos abrirle el micrófono a, para que él me formule la pregunta? Me encantaría que le pudiéramos abrir el micrófono a él, por favor. Ya. Yeah. Eh, buenos días, oh, Sí. Mira, eh, las preguntas que tengo es porque actualmente hay un desarrollo de, de propiedades residenciales, que es un tipo de apartamento Tamo Home, y en la parte de abajo eh, hay espacios comerciales. Eh, para el uso ya sea de la persona que compra el condominio completo, el, el townhome, lo puede usar él mismo, lo puede rentar y también en la parte de atrás tiene como un tipo de estudio que se puede rentar, o sea que la persona puede vivir en, el, en, el, en, en la vivienda principal, tiene esa propiedad comercial abajo que pudiera usarla a su disposición o puede rentarla y también tiene un estudio adicional que lo puede alquilar. En el caso que tú compres esa propiedad, eh, ¿puede hacer un préstamo FHA? Ok, pero, pero espérame, la, la propiedad como tal ante la asociación es considerada un town home. O correcto, sea, sí. Está legalmente asignada la versión de town home. Correcto, sí. Bueno, si, si está legalmente asignada la, la, la opción de town home, es, eh, se puede comprar como primary residence. El tipo de uso que se le dé al espacio ya tendrá que ver con los permisos del, de la ciudad, del condado o en fin, pero al momento de la compra, si es, sí. si es un townhome, sirve para comprar como residencia principal. Okay, Ahora, perfecto. Esa, esa, esa renta, pero ojo con esto, esa, renta, esa posible renta, eh, el, definitivamente la del lado comercial, no, 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 no se puede utilizar como ingreso adicional. La única renta que se puede utilizar como ingreso adicional es o la de un duplex, pero porque están legalmente constituidos y legalmente distribuidos para ser arrendados. Si el espacio de la vivienda de, de ese tan home que eh, puede ser rentado está legalmente, eh, o sea, tiene tiene un baño, tiene la cocineta, tiene, o sea, es, es, un, es un apartamentico vivible y está distribuido como tal si se pudiesen eh, eh, sumar ese ingreso. Pero si no, no. Perfecto, muchas gracias. Aclaro okay. mi pregunta. Eso, eso, gracias por tu pregunta. Y eso, eso va de la mano del por qué no promuevo el uso de una casa normal y que el dueño a través de los años. Acondicionaron como un efficiency o algo así, porque ese ingreso de ese efficiency, a menos que haya sido legalmente hecho, no lo podemos utilizar para sumar ingresos a la capacidad de endeudamiento. ¿Me, me entienden esa, me entienden esa, esa diferencia? Por, por eso promuevo lo del multifamily versus el uso de single family que tenga una renta adicional. El, el, el de que una casa normal le, le habilitaron un espacio y le colocaron un baño, pero no está legalmente constituido como duplex, ese ingreso no se puede sumar a, al final del día. Si la persona califica, pues que la compre porque igual la va a rentar y, y va a, a sufragar un poquito la hipoteca, pero, pero ahí está la diferencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Lina María? No, Orlando dice que, pero que tiene un cliente para una propiedad como la que estaba hablando Juan. Pongan ahí en contacto. Ah, ah bueno, listo, perfecto. Eh, Juan, eh, comparte tu, tu número rápidamente, por favor. Ahí por el chat o algo. Bueno, si no, alguien que lo coloque ahí para que lo, lo tengan el teléfono de, de Juan y Juan nos, nos ilustre un poquito en ese... 939-244-2228, ahí está en el chat. Gracias, Gracias Juan. Juan. Gracias, Juan. Bueno, entonces, eh, aquí estamos hablando de los límites de FHA y aquí están los límites de convencional. Los límites de convencional, si es para todo el estado de la Florida: eh, para un single family, 726, duplex, 929, triplex. Millón ciento y un fourplex, un millón trescientos noventa y Miren, es, este punto es supremamente importante: el de que se pueda hacer un convencional hasta de setecientos mil dólares, porque a partir de setecientos mil dólares ya se convierte en préstamos jumbos. Se llaman eh, en este momento el límite cuando el préstamo. Cuando ese no es el valor de la casa, ¿ok? Esos valores que yo estoy dando aquí no son el valor de la casa, sino el valor del préstamo. Entonces, si yo me devuelvo un segundo aquí a, 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 al FHA y en Oceola que el, el valor del single, el, el monto del préstamo del single es de 472 mil dólares, eso quiere decir que la propiedad pudiese estar alrededor de los 500 mil, 505 mil dólares o algo así. Ese es el valor del préstamo, es lo que yo estoy, lo que estamos mostrando aquí. Mire que ahí dice conventional loan limits, no valor de propiedad. Entonces, por ejemplo, aquí en el convencional, yo puedo tener un cliente que esté comprando una propiedad de un millón de dólares, pero que quiera poner 300 mil dólares de cuota inicial. Eso va a hacer que la persona califique para un préstamo convencional normal. No, no, no habría que calificarlo para un préstamo jumbo. No voy a entrar a explicar esas, eso, eso es una clase aparte, pero básicamente el préstamo jumbo es un poquito más costoso y es un poquitico más difícil de, de, de calificar que el préstamo convencional. Entonces, bueno, ahí tienen los límites eh, de los préstamos para el 2023. Normalmente, en una economía normal. Estos límites duran todo el año. El año pasado vimos eh, dos cambios en el año, eh, lo cual pues era muy raro, pero por, por el aumento desmesurado que hubo de precios, el, el gobierno le tocó, le tocó, eh, le tocó, ay, se me desconectó el computador. Un segundito, por favor, que se me desconectó el computador. ¿Qué pasa? Ay, ay, ay. Eso no me pasa, sino a mí definitivamente. Bueno, eh, preguntas aquí con el tema de los préstamos, ¿no? Ninguna. Bueno, listo. Entonces voy a dejar de compartir esto y vamos a hablar un poquito entonces. Vamos a hablar un poquito entonces de del mercado y, y de y de y de cosas. Nos encanta hablar del mercado, yo Sí, a ver, voy a, voy a dejar de compartir para que no me, no me lean, no, no, se, no se concentren en leer lo que, tengo, lo que tengo ahí. ¿Cómo sería cuando es un comprador internacional? Pregunta Laura. Eh, Laura, los. Gracias por tu pregunta. Los compradores internacionales, eh, pues ningún comprador internacional aplica a un convencional o a un FHA. Eh, los compradores internacionales aplican a los préstamos de inversionista, que son los mismos para los, para los residentes o los ciudadanos o los internacionales. Es, es el mismo tipo de préstamo. Y en esos préstamos no hay límite. El límite empieza es en que el, la cuota inicial es mínimo del 30%, eh, aunque hoy por hoy eh, se está viendo mucho el 35% de cuota inicial. Pero, pero con el 30% está uno tranquilo y pueden ser propiedades de un millón como pueden ser propiedades de 10 millones. El, el, los parámetros son exactamente los mismos. ¿Ok? Bueno, eh, miren mi gente. Claro que sí, Laura, con gusto. Miren mi gente, eh, estamos, eh, estamos en un momento coyuntural donde... Eh, uno ve las noticias, uno ve YouTube, uno ve al vecino y, y, y sigue habiendo, sigue habiendo mucha eh, inseguridad o inestabilidad eh, de, de, de qué va a suceder con el mercado. Ok, lo que yo voy a hacer, como yo voy a trabajar con ustedes estos próximos 15 minuticos, es que les voy a mostrar en vivo y en directo cómo yo hago un análisis del mercado, de, de cómo yo recibo información versus hacerlo en una presentación para que ustedes vean el, el proceso y el por qué es tan importante. Y les pido el favor encarecidamente de que, de que no se roboticen con la información. O sea, no vean un video de YouTube de cinco minutos o un solo post de Instagram de, de 30 segundos y ya asuman que eso que ustedes vieron o leyeron es lo que es. Porque no es así. Ustedes tienen que ser capaces de poder leer de diferentes fuentes creíbles, ¿cierto? No, pues, no irse a, a no sé, Pepito Pérez Influencer. No, o sea, vayan a la fuente de información eh, acreditada, por llamarlo de alguna forma, para que puedan ustedes darle, darle un, absorber la información mm, correctamente y poderla explicar correctamente. ¿okay? Entonces, voy a compartir con ustedes. Ah, bueno, y otra cosa. Para bien o para mal, estamos en la Florida. Nosotros no vivimos en Estados Unidos. Nosotros vivimos en la Florida. Y hago esta salvedad porque es muy importante entender que la Florida se mueve a un ritmo diferente del resto de los Estados Unidos. Tanto cuando va subiendo el mercado como cuando va bajando, pero la Florida está, es impactada eh, en su economía de, de unas formas diferentes a las que son impactadas las economías de otros estados de los Estados Unidos. Entonces, miren, ¿Cuál es mi análisis del mercado en base a información que yo estoy eh, eh, recolectando de diferentes fuentes? Te miren, lo primero, el primer chisme, el primer chisme y el primer miedo y el primer eh, tabú es que eh, el inventario eh, se va a, a crecer a unos, a unos volúmenes increíbles y eso va a hacer que el precio de las propiedades baje porque mucha gente va a entrar, mucha gente va a querer sa sacar sus propiedades a la venta. Miren, miren lo que dice el, el, uno de los reportes, por ejemplo, de Zillow. Y, y estoy tratando de utilizar páginas de las cuales ustedes son conocedores para que, para que entiendan que no es tan difícil encontrar información. Y miren, aquí dice, los expertos predicen que se va a tomar más o menos dos años el poder alcanzar los niveles de inventario que hubo en el 2019 eh, antes de la prepandemia. Entonces, es cierto, están empezando a entrar o está empezando a aumentar el nivel de inventario en el mercado, pero estamos todavía muy lejos de estar en un, en, una, en un nivel de inventario eh, lo suficientemente fuerte como para decir los precios se van a desplomar. Yo no estoy diciendo de que no vaya a haber un reajuste de precios e inclusive un pequeño declive de precios, pero yo no puedo escuchar las noticias nacionales en CNN o en, o en CBS o en Telemundo donde dice los precios de las casas en Estados Unidos han bajado un 15%. No, porque es que yo vivo en la Florida y principalmente vivo en Miami Dade County, vivo en Orange County, en Oceola County. Yo tengo que buscar la información de la Florida. Yo tengo que buscar la información de donde vivimos para poder darle manejo a los clientes en nuestro mercado. Lo que pase allá afuera es, 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 es esa parte. Entonces, esto. Para nosotros, en el, en el estado de la Florida, no vamos a ver una gran, eh, un gran exceso de inventario. Ahora, ¿qué sucede? Es cierto que las propiedades se están demorando un poquito más en venderse. Como se están demorando un poquito más en venderse, cuando entran nuevas propiedades, pues aumenta el inventario. Pero no es de que esté existiendo un ingreso desmesurado de propiedades al mercado, sino que al haber propiedades en el mercado un poquito más, o sea, antes una propiedad estaba en el mercado 10 días, hoy está en el mercado dos meses, mes y medio, eh, tres meses, entonces cuando entran nuevas propiedades, pues va a ir aumentando el, el, el inventario paulatinamente. La mayoría de las personas o una gran parte de las personas están en dos situaciones, propietarios me refiero. Uno, o compraron en efectivo o dos, compraron a una tasa de interés muy bajita. Y esas personas no van a salir a vender sus propiedades en este momento porque saben que van a uno, o comprar mucho más caro o dos, lo cual es peor, comprar más caro y a un interés más alto. Entonces, Difícilmente vamos a ver una, un, una abundancia de inventario desmesurado, sino que lo que estamos viendo es que las propiedades están demorando un poquitico más en el mercado para venderse y al entrar nuevas propiedades, pues ha aumentado un poquito más el inventario. ¿Me entienden ese concepto? Porque ese concepto es muy sencillo de entender y, y, y quita mucho ese miedo. Y, y ese tabú de que es que ya les, les cuento una incidencia personal. Yo estoy trabajando una familia eh, de, que quieren invertir. Ya tienen, yo les vendí su, su casa principal el año pasado y ahorita quieren comprar eh, un apartamento um, como inversión. Entonces, en, en, en la forma en que ellos están leyendo el mercado, salimos a mirar propiedades de 220, 250 mil dólares. Y cuando, y les mostré varias propiedades y les gustaron unos apartamentos y que porque el mercado está malo, querían ofertar 50 a 60 mil dólares por debajo del precio del mercado. O sea, el apartamento, el, el apartamento de 250 mil querían ofertar 200 mil y el de 230 mil querían ofertar 180 mil. Oh, pues obviamente los listing agents me dijeron cuánto eran dos más dos, ¿cierto? Eh, eh, el, el mercado no está malo y ahorita les voy a mostrar el mercado de la Florida y aquí es donde yo quiero que, que nos concentremos Ustedes miren por ejemplo aquí aquí si sí yo me voy para Realtor, la página de nosotros, de la NAR, la página de la NAR, listo y esto es a nivel nacional este, este dato que les estoy mostrando aquí es a nivel nacional y distressed home sales Qué significa eso es, es un reporte que tiene como 100 hojas pero le, le, le saqué unos apartes distress Home sales es el total de propiedades que están en proceso de foreclosure y si ustedes alcanzan a entender esta gráfica miren que a julio del 2022 miren los números tan bajitos que había de propiedades en procesos de foreclosure versus, no sé, el 2017, el 2016, el 2015. ¿Son capaces ustedes de visualizar este ejercicio y entender que el otro tabú completamente erróneo, completamente falso, es el de que va a haber un, un boom de propiedades en foreclosure? No, 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 no lo va a ver simple y sencillamente porque la cantidad de equity que las propiedades tienen hoy por hoy versus el valor de los préstamos que tiene es muy grande y todos estos propietarios van a poder con la ayuda del banco van a poder refinanciar, modificar el préstamo en fin una cosa o la otra y van a y, y, y con los intereses tan bajitos van a querer salvar el préstamo como sea, ¿Por qué? Porque un cliente que tiene una casa que hoy está en el mercado en 500 mil dólares, por decir algo, pero la compró en el 2019 o en el 2018 o en el 2020 y está pagando por esa casa 2 mil dólares de hipoteca porque tiene un interés del 3 o el 3,5%, sabe que si la, si la vende o la deja perder, va a salir a pagar renta y la renta va a ser de 3 mil 500 dólares. Entonces, si, si no es capaz de ajustar su economía para pagar una hipoteca de 2000, ¿qué va a hacer para pagar la renta? Entonces, la gente va a hacer lo que sea por mantener sus propiedades. Y aquí lo está mostrando a nivel nacional. Esto no es solamente en la Florida, sino a nivel nacional. ¿Me entienden esto, mi gente? Me, me hacen un, un dedito, me hacen uno un, 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 okay. quiero, quiero que quiero saber que están conmigo y quiero que que, que alivianen sus corazones con, con esta con esa cantidad de dudas por, por tanta información amarillista que hay allá afuera vuelve y juega, yo no estoy diciendo de que no vaya a haber un ajuste de precios, yo no estoy diciendo que, que no van a bajar precios en ciertos mercados, sí va a suceder pero va a ir de mercado a mercado ok, les comparto otro datico de ese, de ese mismo reporte, miren esto los intereses, si ustedes miran en la parte de abajo, dice noviembre del 2022, noviembre, noviembre, el mes de octubre, el mes de octubre. O sea, en el mes de octubre y el mes de noviembre eh, y principios del mes de diciembre es cuando tuvimos los intereses más altos que hayamos tenido en los últimos años. Eso es verdad, absolutamente cierto. Pero esos ya no son los intereses que hay hoy. Yo no estoy diciendo que los intereses van a bajar al 4%, no, pero como ya lo hemos tratado en reuniones anteriores, los intereses en una economía saludable, en una economía normal, se mueven entre el 5,5% y medio y el 6,5% y medio por Eso es lo que una economía normal maneja. Y nosotros en este momento, si ustedes miran esta puntica roja aquí, aquí aquí está al 6,5% y medio más o menos, digamos. Ah, que es que eh, a mi hermano le están a, haciendo un cierre al 7%. Bueno, pues es que hay que mirar cuánto está colocando de cuota inicial, cuánto tiene de crédito, cuántas líneas de crédito tiene, cuál es su capacidad de endeudamiento. Pues hay que mirar un montón de factores que determinan la tasa de interés que cada persona para la cual cada persona califica. Pero lo que ya está claro, lo que ya está claro es que ya se controló ese, esos incrementos de eh, las tasas de interés, que en enero, febrero, marzo suban un cuartico de punto, o bajen un cuartico, o bajen medio punto, eso es lo normal, pero ya no vamos a pasar de, de, de un seis y medio, un siete a un 10% afortunadamente eso ya se controló, entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que Muchas personas que ahorita trataron de calificarse en octubre, en, en, desde, inclusive desde septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y que las tasas de interés estaban a un siete y medio y no les daba, pero que ahora en la tasa de interés al seis y medio sí les da, entonces van a volver a entrar al mercado. Y un punto muy importante que todos tienen que tener en cuenta es que Todas las estadísticas, no importa de qué, de qué fuente lleguen, sea de CBS, sea de la, de la página de Realtors, sea de la página de la, de la Asociación de Realtors, de la NAR, no importa, normalmente, normalmente tienen dos o tres meses de atraso, ¿cierto? Entonces, cuando salen las estadísticas, lo que está saliendo, lo que salió en el mes de diciembre fueron las estadísticas. Del mes, de, del mes de octubre o el mes de noviembre, que fueron muy duras, y lo estamos viendo aquí. De hecho, el, val, el número de transacciones cerradas en el mes de octubre, noviembre y diciembre bajó en comparación al año 2022. Sí, pero es cómo voy a comparar yo el número de transacciones del 2022 o del 2020, 20, perdón, del 2021 o del 2022, del 2020 con las de este año que acabo de terminar. O sea, vivimos unos dos años de un mercado totalmente anormal, pero si yo comparo el número de transacciones cerradas en los últimos tres meses del 2022, son muy similares al número de transacciones cerradas en el 2018 y el 2019, cuando estaba el mercado normal. O sea, no había pandemia, no había pánico, no había inflación. Y ahorita, en esos meses, se está cerrando números similares a los que se estaban cerrando en los años normales. Entonces, ¿qué, estás, qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que estamos entrando a un mercado normal. Entonces, listo, los intereses van a, eh, a estabilizarse. Entonces, mire, les, muestro, les muestro otra cosita. Y aquí es, aquí es donde empiezo yo también a ampliarles o, o, o que, a que por favor ustedes se... Con, o sea, el real estate es mucho más que mostrar una casa. El real estate es mucho más que, que hacer un post o hacer un Instagram. Miren mi gente, este cuadro a nivel nacional muestra los estados donde más ha crecido el empleo de W2. Escuchen este dato, donde más ha crecido el empleo de W2. Y si ustedes lo, lo notan así por encimita, miren que la Florida está en verde y un verde bastante oscuro. O sea que la Florida, y lo, lo voy a compartir, voy a ampliar aquí para que, para que ustedes... Uh, que se me hizo aquí. La Florida ha aumentado el 6.5% su, su empleo, o sea, ha absorbido un 6.5% más de empleados W2. ¿Y cuál es el comprador? Que más fácil compra y más fácil califica. El empleado, ¿cuál es el comprador? Sí, el comprador, pues el que es empleado W2, porque tiene una garantía, tiene una certeza, tiene una estabilidad, que, que, que se le acabe el trabajo al otro día o no es otra cosa. Pero miren, miren este pequeño detalle, cómo afecta el mercado de real estate en la Florida. ¿Qué, qué, ¿Qué creen ustedes que esto hace al mercado de real estate en la Florida? ¿Qué va a hacer que siga cayendo? ¿O, o va a hacer que se estabilice? ¿O va a hacer que va a aumentar? ¿Mm? Va, 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 como mínimo, como mínimo se va a mantener o va a aumentar. Ahora, yo no puedo decir lo mismo de otros estados. Por ejemplo, aquí donde donde ha caído el, 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 el empleo, ha caído el 1.90 o, o en fin pues obviamente allá el mercado va a ser diferente por eso yo insisto tanto en que ustedes por por, por honestidad con ustedes mismos primero y por honestidad con sus clientes infórmense e indaguen del mercado de Real Estate en la Florida. Y si quieren ser mucho más profesionales, indaguen y, prof y, y, y infórmense del de mercado donde ustedes viven, donde ustedes hacen Real Estate por condado. Las estadísticas es muy fácil encontrarlas para que ustedes mismos no se dejen meter los dedos en la boca de que es que el mercado está de una forma o está de otra. O un cliente viene donde ustedes a pedirles, ¿será que compro ya? ¿O será que no? ¿O será que sí? No, ustedes van a tener la información. Miren esto. Miren esto. Esa este es, este es la proyección, vuelve y juega, a nivel nacional, ¿listo? Aquí estoy dando todo, este, este paso que yo estoy haciendo aquí es a nivel nacional. Miren la proyección del aumento de precios, lo que se prevé. Para el 2023. Si ustedes notan, la, la, el, el final de esta línea aquí es, es en cero, ¿cierto? Entonces, el 2023 está en rojo, pero no porque sea bueno o malo, sino que es para diferenciarlo de lo que ya pasó, ¿cierto? Entonces, miren que el primer trimestre, el primer trimestre del 2023, se espera que los precios sigan subiendo en el segundo trimestre van a bajar un poquito. En el tercer trimestre van a subir un poquito y para el final del año van a en el cuarto trimestre la proyección es que sigan subiendo. Y eso es a nivel nacional. Eso es a nivel nacional. Pero entonces entendamos una cosa. Si al final del año la proyección es de que las propiedades van a subir de todas maneras, el 1% o el 2% o el 3% o el 4%, dependiendo del mercado donde estén, ¿cómo va a ser mala inversión yo comprar hoy para mi casa? Ahora, comprar hoy yo como inversionista para hacer flipping o para especular en el mercado es totalmente diferente son dos mentalidades y dos escenarios totalmente diferentes que ustedes mismos tienen que saber diferenciar para poder entablar la conversación con el enfoque correcto con sus clientes. Un cliente a mí me pregunta, no ¿será, será que compro ya, Giovanni, o espero a comprar después? No sé, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Si tú vas a hacer un flipping, entonces hay que mirar qué tipo de flipping se hace porque igual los flipping siguen funcionando pero hay que buscarlos un poquito más específicos pero si tú vas a comprar tu casa personal donde tú vas a vivir hoy es un buen momento para comprar porque igual los precios van a seguir subiendo y ni hablar de las rentas que eso es otra clase totalmente aparte entonces miren que la Nar está entregando este reporte no es Giovanni Hernández hablando Babosada. Estoy, estoy, estoy citando información de la nar. Y finalmente les comparto este dato. Miren, el, el forecast, la proyección anual. La proyección anual dice que en el 2023 el volumen de unidades vendidas va a decrecer un poquito el volumen de unidades vendidas. Esa es como la proyección, ¿cierto? Pero va a decrecer en comparación al año inmediatamente anterior, porque todas esas estadísticas se hacen es en base al año completamente inmediatamente anterior, pero si lo comparamos con eh, el, el 2019 va a estar igual. Mire que en la parte de arriba, no, no, es que no sé cómo sacarle lapicito a eso, pero aquí dice 0%. O sea, no va a haber ninguna diferencia, aproximadamente no va a haber ninguna diferencia con la cantidad de transacciones hechas en el 2019. Y miren que el precio de las propiedades, la segunda columna, dice 0. O sea, dependiendo el mercado, sumando, restando, multiplicando y dividiendo, los precios o se van a mantener igual después de la bajadita y la subidita o, se, o, o van a subir un poquitico. Eso, eso es lo que está diciendo Lanar, no Giovanni Hernández. Lanar. Ahora miren esto. Olvidémonos de la lanar y vámonos a la Florida. Hay un, hay, un, hay un. Este artículo es una cosa increíble. Este artículo es demasiado poderoso. Entrevistan en este artículo. Entrevistan a, 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 los, a los gurús del real estate en el estado de la Florida. Mike Papas, Mike Papas, dueño de, de Calles, dice un comienzo lento en el año, eh, pero a medida que los intereses se estabilicen o bajen un poquito, vamos a ver un resto del año 2023 supremamente bueno pudiésemos terminar con un 10% menos de propiedades vendidas. O sea, va a, haber, va a haber una menor cantidad de propiedades vendidas, pero un 5% menor en, en volumen del 2022. O sea, va a haber un poquito de menos, de menos propiedades vendidas, pero no va a haber, no va a haber. Y miren lo que dice aquí, miren lo que dice aquí, a un mercado más normalizado. No dice un mercado fundido, no dice un mercado en quiebra, no dice un mercado, no. Y miren a, a, a Jay de Douglas Filament, la segunda parte del año en, en la Florida este, este año, the second half of the year in Florida it started off with the return to a seasonal, okay. La segunda parte del 2022, dice esta primera parte, empezó a, a normalizarse el, 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 el mercado, ¿ok? Eh, y aquí dice, para no leerlo todo, y espero que en el 2023 un mercado fuerte en la Florida, ¿ok? Particularmente en relación a un mercado normal que tuvimos en el 2019 y en el 2020. Entonces, vuelvo e insisto, esto, esto no es un, obviamente que los precios de julio del año pasado o del 2021 a hoy han bajado, pero no es de que el mercado esté cayendo en comparación a un mercado normal. Lo que pasa es que se acabó la especulación. Y eso es, una, eso es un concepto muy, muy importante que ustedes tienen que saber manejar. Que han bajado los precios de las propiedades porque se acabó la especulación. ¿Sí? Ahora, miren este último de eh, floridarrialtos.org. Miren lo que dice el mercado, la proyección del mercado específicamente para el estado de la Florida. Por ejemplo, los que están en Orlando. Dice que las ventas van a bajar un 8% en número de transacciones. Pero miren los precios. Va a subir hasta un casi 3%. Tampa, las, los, el volumen de transacciones va a bajar hasta un 15%, pero los precios van a subir hasta un 4%. Miren Miami, West Palm Beach, Broward, el... el el volumen de transacciones podrá bajar un 2%, pero los precios van a seguir subiendo o podrían subir hasta un 3.4%. Mi gente, esto no es y bueno, eso está grabado, pero no me importa. Esto no es paja, esto es la verdad. No se dejen eh, llenar de noticias amarillistas de un montón de youtubers que lo que crean es contenido para generar likes. En la medida que generan más likes, los, 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 la gente de publicidad les paga dinero. Los youtubers, la mayoría de los youtubers, no les importa la información que sacan, porque lo que ellos necesitan es seguidores y likes para poder generar dinero en, el, en, en, en la publicidad. Vayan a fuentes oficiales e informense correctamente para que ustedes puedan hablar con propiedad, sin miedo, con seguridad, con conocimiento de causa. Lo he dicho en todas mis reuniones, ustedes y yo vivimos en probablemente el mejor estado para hacer real estate en la Florida. Y aparte de eso, vivimos en probablemente dos o tres de las mejores ciudades dentro de este mejor estado para hacer real estate. El vaso, el vaso del 2023 va a estar medio vacío y va a estar medio lleno. La realidad del mercado es la que tú te forges, es la que tú crees para ti. Y para tus clientes. Si ustedes compran el montón de basura que hay allá afuera, el vaso de ustedes va a estar menos que medio vacío. Pero si ustedes se educan correctamente, el vaso de ustedes va a estar más que medio lleno. Entonces, eh, lo de hoy es, es como un pequeño preámbulo de lo que vamos a ver pero en full, full información el día, el día 31 eh, de, de, del estado del mercado y en fin. Eh, eh, y, y quería era como, como que empiecen este año libres, libérense de todas esas energías negativas y de toda, de toda esa prensa amarilla y de todos esos miedos eh, mal infundados de, de cómo está el mercado, porque el mercado está muy bueno. Muy bueno. Eh, comparado al 2019, comparado a principios del 2020, no lo puedo comparar con el 2021 y con el 2022, porque el 2021 y el 2022 no va a volver a pasar, por lo menos no en nuestra, mientras que nosotros estemos vivos. La última gran pandemia que hubo fue la fiebre española en 1918 pasaron 100 años para que hubiese una segunda pandemia mundial y probablemente pasen otros 100 años para que haya otra no lo sabemos pero lo que pasó ya pasó lo que lo que viene es una normalización de mercado y eso es lo que ustedes tienen que eh, 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 interiorizar. interiorizar interiorizar miren ya para dejarlos ir quiero hacer un último ejercicio si me, si me permiten voy a hacer un ejercicio con ustedes de 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 cuando yo les hablo de que el mercado en este momento está normal y que la 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 especulación se se acabó pero yo me voy a loguear aquí al MLS rápidamente y les voy a hacer un ejercicio en vivo y en directo para que ustedes me entiendan mucho mejor. Listo. Voy a compartir pantalla aquí con ustedes. Eh, pantalla 2. Ah, no. Así. Listo. Ok, pantalla 2. En tour. Miren, miren ese ejercicio. Voy a hacer una búsqueda. Voy a hacer una búsqueda aleatoria. De propiedades de, no sé, 400 a 500 mil dólares para la venta. Eh, tres cuartos en Miami Dade. Listo. Entonces yo hago la búsqueda aleatoria. ¿Y qué es lo primero que yo estoy viendo en esta flechita roja? Los Se precios lo... descendiendo los precios descendiendo. Entonces, ¿qué es lo que todos hacemos? ¡Oh, ¡Uf, madre! Uh, este, se está este, cayendo este, el mercado! Este, este mercado se cayó, este mercado se reventó, apague y vámonos, me, ya no voy a renovar mi licencia, más bien ahorita en, en junio no la renuevo y me voy a vender papitas fritas a la esquina o me voy a volver para mi país o, o en fin. Y no se detienen a hacer lo que un realtor debe de hacer para entender el mercado dónde está. Vamos a empezar con un ejercicio, mi gente. Primer ejercicio. Si yo, si yo filtro aquí por propiedades que llevan muchos días en el mercado, las propiedades que más días en el mercado llevan, entonces son las que veo, veo muchos. Miren que, por ejemplo, esta propiedad, eh, eh, en vez de bajar de precio, subió, esta bajó. Pero voy a coger esta propiedad así, al azar. Voy a coger esta propiedad al azar. Entonces, esta propiedad están pidiendo, hoy están pidiendo 455 mil dólares, pero ah, me devuelvo un segundito. Ay. ¿Qué se me hizo? Esta. Entonces, miren. Esta propiedad salió al mercado en 489 mil dólares. ¿Ok? Hoy está en el mercado en 455 mil dólares. Listo. Entonces uno dice, wow, el precio de las propiedades está cayendo. Sí, pero miren una cosa. Si yo hago real estate 101, si yo hago real estate 101. Lo primero que yo voy a hacer es mirar cuál, vas, cuál es un CMA de esta propiedad. Y para eso yo no necesito ser un TAP producer ni, ni nada por el estilo. Yo hago un CMA de esta propiedad, le hago dos clics a, a RPR y esta propiedad, el RPR, que analiza el precio de las propiedades cerradas y, y esas cosas y le, y le, y le da un... Valor de pie cuadrado a la propiedad dice que está ah, wow, está, eso, es una, eso es una mala, un mal ejercicio porque este, el, 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 el RBM está diciendo que esta propiedad en la zona donde está, más que está muy aporreadita la propiedad, habría que mirar como, como, ah, sí, evidentemente está, está, bueno, no me sirve el ejercicio, ay señor, vamos a coger otra, vamos a coger otra. Eso es lo que pasa por uno estar haciendo en vivo y en directo. Tenga, téngame fe, téngame paciencia. Yo sé lo que estoy hablando. Confíen en mí. <laughs> Mario no? Bobada dice, eh, creo que se va a mantener. La gente del norte se dio cuenta que con el COVID pueden trabajar desde casa y la Florida le ofrece precios mejores por Square Footage y lo mejor el clima. Así es. Liliana pregunta que si pueden pasar la presentación. Eh, estamos grabando, luego la vamos a montar a la página de Fortex. Okay, eh, Sandra Valles está riendo de ti. <laughs> ah, <ya. ríe> Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a coger esta otra. Esta salió al mercado en 465 mil dólares. Hoy está en 400 mil. Yo le hago un RPR, le hago un CMA a esta propiedad. Ojalá que no me hagas quedar mal, porque mejor dicho, ahí sí que se apague el computador. No mentira. Vamos a ver. Turun, turun. Listo. Miren, esa por ejemplo. Entonces, yo cojo esta propiedad. Me devuelvo, me devuelvo aquí al principio. Yo cojo esta propiedad. Mi cliente está, está buscando una propiedad en este sector. Esa propiedad es esta propiedad que está aquí. Que la cogí al azar, ¿sí? Entonces, la sacaron, la sacaron hace 4 por 3 es 12, hace cuatro meses que la sacaron en 465 mil dólares. Pero miren, el CMA de esta propiedad da para 418, pongámosle 420. Mi pregunta para ustedes es la siguiente: el precio es este, el mercado en, este, en esta propiedad. El mercado está cayendo o es de que hace cuatro meses el dueño de la propiedad todavía estaba soñando, creyendo que le iban a dar lo que, lo que, lo que estuviese pidiendo a la loca y el listing agent no tuvo argumentos para, para hacerle entrar en, sens en sensatez al, al vendedor y el vendedor la sacó a ese precio descalabrado. Y ahora les tocó bajar la propiedad a un precio más de acorde al mercado. O es que el mercado bajó. Es que la propiedad nunca costó 465. El CMA de esa propiedad nunca llegó a costar 465, ni 450, ni 440. Hace cuatro meses lo que había era un dueño especulando todavía pensando que, que, que le iban a ofrecer lo que, lo que él estaba pidiendo y, y se dio cuenta de que no es así. Entonces ahora hay que sacar las propiedades al precio del CMA, pues a un precio de un comparable decente. Entonces miren, miren que el ojo no entrenado, la mente no entrenada o la negligencia de muchos de nosotros nos limita o nos deja solamente aquí en este screen de mirar la flechita subiendo o bajando y no entendemos ni por qué está subiendo ni por qué está bajando. Y en la mayoría de los casos los precios están bajando porque los dueños todavía estaban especulando en el precio y no listando las propiedades. Al precio que tenían que... Al precio justo, al precio correcto. ¿Sí me entienden ese ejercicio, mi gente? Sí. Bueno, espero que sí, porque no los veo en, la, no los veo en las cámaras. Daniel dice, bueno, muy bueno. Liliana dice que la propiedad entró alta al mercado. Y Ben dice que sí. Y okay. Roraima también. Okay. Ese es el preámbulo del 2023. El, 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 la realidad del 2023 es que... Sigue siendo un año muy, muy interesante. Lo que pasa es que tenemos que hacer el trabajo por el cual nos podemos ganar los miles y miles y miles de dólares en comisiones. No podemos nosotros mantenernos en una actitud de especulación junto con los compradores o con los vendedores, porque los compradores ahora van a estar especulando que es que el mercado está malo y no es de que el mercado está malo sino que ya muchos precios están ajustándose a un valor de mercado normal. ¿Ok? Los dueños creen que el mercado quedó en la etapa donde todos pagaban más del valor real. Así es, Gilnar. Y eso, y, 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 y así como las estadísticas son dos o tres meses atrasadas, el cerebro de los humanos, incluyéndose el de ustedes y el mío, se demora en adaptarse a las realidades dos, tres, cuatro, cinco meses. Pero, mi gente, ya llevamos seis meses. O sea, desde julio o agosto del, del 2022, el mercado empezó a entrar a una etapa de mercado normal y a dejar la especulación. Uh -huh. Ya, ya, ya tenemos que, ya, 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 ya. No, no podemos seguir pensando. Que estamos especulando, ni podemos seguir creyendo que el mercado está malo. Está en normal con los años de economía normal. Está más lento que en los años de esa, en los, en esos dos años de economía abnormal. Pero vuelve y juega. ¿Cuántas pandemias tenemos? Ya la que teníamos, ya la tuvimos. Entonces vamos a entrar a un mercado normal que es por el bienestar de todos nosotros. Roraima dice que si puedes ilustrar un poquito la situación en rentas. Mi gente, miren, el tema con las rentas eh, está difícil de leer en este momento desde el, desde el siguiente punto de vista. Todavía hay muy poquito inventario eh, para las para para rentar todavía hay muy poquito inventario para rentar pero está viniendo mucha gente al estado de la Florida con o sin papeles eso es eso es irrelevante eso no no eso no está en discusión aquí pero lo que está habiendo es una presión muy grande por necesidad de vivienda y si entendemos que muchos de los que están llegando no tienen, no, tienen los, el, no tienen el social no tienen papeles o en todas esas cosas, eso significa que no van a poder comprar, entonces qué van a tener que hacer rentar y todavía la oferta de propiedades para la renta es infinita o sea, es muy reducida comparada a la demanda que hay entonces y buena por esa pregunta porque eso me lleva al otro punto que se, lo tenía aquí escrito y se me ha olvidado decirles miren mi gente la Florida, por ese punto que estoy desarrollando en este momento, el de que hay una presión muy alta de, 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 de necesidad de vivienda por seres humanos. Olvídense si son gringos, canadienses, chinos, venezolanos, colombianos, con o sin papeles. Olvídense de eso. Son seres humanos que necesita, necesitan un techo donde vivir. Hay una presión fuerte, 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 fuerte. Ustedes sabían, ustedes sabían. Que el año pasado, desde octubre del 2021 a octubre o noviembre del 2022, llegaron a los Estados Unidos, principalmente a la Florida, más de 220 mil cubanos. Súmale a eso otros 220 mil venezolanos, súmale a eso otros 220 mil colombianos. Y súmale a eso otros 220 mil chinos y otros 220 mil rusos y otros 220 mil ucranianos y otros 220 mil de donde tú quieras. O sea, estamos, no tenemos cómo absorber la necesidad de vivienda que hay en la Florida. Eso hace que sucedan dos cosas. Uno, el valor de las rentas va a seguir subiendo. No digamos que, 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 que no, sea, no, no sea locura, pero va a seguir subiendo. Pero al valor de la renta seguir subiendo, la inversión extranjera en el estado de la Florida va a seguir siendo demasiado interesante. Y cuando yo me digo inversión extranjera, no digo solamente al colombiano o al venezolano o al, o al chileno, no, me refiero a todo el que no vive en la Florida. Todo el que no vive en la Florida. Pues, miren, eh, 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 ahorita en, en diciembre estuve yo buscando propiedades de Airbnb para ir a pasar vacaciones eh, en, en, en diciembre y, 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 el, y el contacto, los dueños de las casas de Airbnb, ninguno es de la Florida, todos son de, de, de otros estados de los Estados Unidos o, o de otros países, porque ahí, ahí se ve el perfil del, del, de, del dueño y todos son gente de otras partes. Entonces... Mientras que siga habiendo una necesidad, porque no ni siquiera demanda, porque ya la demanda es demasiado alta, es la necesidad de vivienda en, los en el estado de la Florida, la renta va a seguir subiendo. Mientras la renta siga subiendo, el, el, el atractivo de invertir en la Florida se va a mantener. Mientras que el, el atractivo de invertir en, la, en el estado de la Florida se mantenga, la gente va a seguir comprando. Y si la gente sigue comprando los precios pues no van a caer eh, eh, no, no es no es una especulación eh, es lo que es. Es, es, es como funciona el mercado es como funciona el mercado respondí la pregunta oferta y demanda hay que artesan los vendedores, buenos ejemplos de avalúo de lo que vemos en el MLS, me parece excelente este tipo de explicaciones, gracias Giovanni con gusto <music>